No sabemos si será el calor o qué, pero poca, muy poca participación hubo en la sexta cita del Campeonato de España de Trial. 38 pilotos en la salida del Trial de La Coruña. Es como para pensar que parte de los habituales prefirieron irse a la playa para tostarse al sol. Quienes no se tomaron vacaciones fueron las figuras, que estuvieron dando el callo por aquello de sumar puntos. Una vez más, Tarrés impuso su ley, su apellido y su sabiduría sobre sus rivales, que se contentaron con aspirar al segundo lugar. Pero si Jordi Tarrés, el líder del Mundial, fue imparable, otro tanto ocurrió con Amos Bilbao, situado en una cómoda segunda plaza, con Marc Colomé muy lejos como para sentirse presionado. El Trial de La Coruña se disputó sobre un recorrido de 8 kilómetros y 15 zonas que se tuvieron que pasar en tres ocasiones. Jordi Tarrés fue primero con solo 22 puntos de penalización, Amos Bilbao segundo con 33 y Marc Colomé tercero con 70. Y después de La Coruña, ahora sí a la playa, porque hasta el 29 de septiembre, hasta Carcagente, el Nacional de Trial se interrumpe. Solo a los mundialistas les va a tocar trabajar. Y bueno, hablando un poco de las zonas, no han sido quizás demasiado difíciles por el hecho de que la piedra que hay al lado del agua del mar pues tiene mucha adherencia, y aunque parecían en un principio con subidas muy, muy grandes y con escalones, luego realmente pues hemos penalizado pocos puntos. Y sobre todo estoy contento de mi regularidad, ¿no? 7 puntos, 8 y 7 en las tres vueltas, pues me han dado una victoria pues que para el campeonato es buenísima.